Oh,
escalera. Ojo con los miedos, ojo con las entraderas. Toda luz te espera, vestida de todo final, enseña. Cambiar que todo lo quiero, todo vendrá a renacer, espero. Ahí la guerrera choca contra una escalera. Ojo con los fuegos, ojo que ya no hay certezas. Falsa honestidad.
Postludio intemporal. A la hora de cualquier naufragio, el pánico gobierna los movimientos. Lo de arriba se entrelaza con la nada, lo de abajo se convierte en misterio, lo de alrededor pierde su coherencia y lo de siempre toma el matiz de nunca. Las salidas se disuelven por completo.
No hay modo de correr a parte alguna. No hay huida posible en alta mar. El tiempo se fragmenta y disuelve. Las cosas pierden su perspectiva real y todo pasa a ser fugaz, instantáneo. Horizontal, vertical, perpendicular. El vivir deja de ocupar su lugar natural y la levedad pasa a ser la idea fija. Las líneas de flotación desaparecen. El cielo y el horizonte se entrelazan. Cada cual queda solo con su máscara, con su caravana de sueños indómitos. Las aves, si aparecen, no se inmutan. Dibujan sus trayectorias en el espacio y he allí una señal, un emblema total. No es el mundo lo que ahora se acaba, sino que se diluyen los vetustos pilares que sostuvieron una imagen sin esencia. El naufragio es apenas un espejismo. El mar es el universo desnudándose. Lo que se hunde es un fardo de quimeras. No hace falta aprender a nadar para huir. Basta atrevernos a asumir la eternidad. Somos más sólidos que los fantasmas y menos transitorios que las metrópolis. Hemos vivido hipnotizados por agonías que no son nuestras ni lo serán jamás. Y hay poetas que ya lo asumieron antes con todo el descarnado realismo del alma. No te conformes, clamaron a todo vapor. Transfórmate sin cesar en un resplandor. Todo lo que comienza va a concluir un día. Somos manojos fugaces de energía divina. No nos abrumemos por las tinieblas del final. Seamos creadores de pluralidad de comienzos. Sepamos diferenciar entre lo fugaz y lo eterno. Y con Thomas Merton repitamos serenamente: el mundo entero está secretamente en llamas. Las piedras queman, aún las piedras queman. ¿Cómo puede un hombre aguardar o escuchar a las cosas quemándose? ¿Cómo puede atreverse a sentarse con ellas cuando todo su silencio está en llamas? Del silencio en The Strange Islands. Sepamos siempre que el fuego es luz desatada. Suframos todo lo que nos corresponda sufrir. Gocemos todas las delicias que se manifiesten. No lamentemos pérdidas ni aplaudamos ídolos. La vida es un soplo infinito que danza en las playas del universo como un niño inocente. Y en el presente refulgen las arenas de lo cósmico y una isla milagrosa se anida en el seno del mar. Naveguemos, pues, como viajeros hechos viento. Por la eternidad busca luz.